Y bueno, también tenemos las notinetas, también tenemos los horóscopos. Tenemos mucha diversión aquí en el programa, la neta, hablemos claro. Y algo también bien importante, haciendo los comentarios, tenemos aquí la canción de Facebook, y yo la verdad me sorprendí todo el contenido que vamos a tener, va a estar muy bueno, no te muevas de tu lugar, y sobre todo puedes participar desde el chat que tenemos aquí, puedes enviar tus comentarios, y sobre todo, además tenemos tambores por ahí, fanfarres para las ganadoras, no, creo que por ahí están un poquito ocupados, ¿no? Pero parte de esto va a ser, vamos a entregar los 20 lugares, como dijimos, de 5 Rolex, ahí tenemos también un saludito de Francesco, y la verdad, pues, ¿qué más le podemos decir? Esto es la neta. La neta, hablemos claro, también tenemos una sorpresa, este fin de semana vamos a tener un personaje político de talla nacional, que también nos va a acompañar aquí en esto, la neta, por esa sorpresa la vamos a tener la próxima semana. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Oye, no nos vamos a decir que es una mujer que nos viene a visitar el puerto de Ensenada, la verdad que sí, también pues no se pierdan, tenemos muchas sorpresas, tenemos las dinámicas, ¿no? Para decirles cómo se van a ir ganando lo que son los boletos para el concierto de Jenny Rivera, también este concierto de Chayanne, que por aquí hay algunas fans también de Chayanne, entonces para que no se despeguen, y eso más adelante lo van a ver aquí en el programa, la neta, hablemos claro. Y sobre todo tenemos también discos autografiados con la banda El Recodo, tenemos también fotografías del Jackie que nos hizo llegar también, y la próxima semana tenemos el lanzamiento oficial de la canción del Recodo. ¿Y qué les parece estas sorpresas más? No te muevas, esto es la neta, hablemos claro, regresamos de un corte comercial. Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso en nuestra neta, vemos claro, y no escucho por ahí los aplausos de la gente, pues, que está el día de hoy aquí. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, y la verdad, pues, el día de hoy el tema está bien interesante, la verdad, Facebook es un tema que la verdad ha sido un fenómeno mundial, pues claro, ¿no? Facebook, más de 700 millones de usuarios en un proceso de 7 años, prácticamente 100 millones por año. Oye, no, y espérate, que también ha provocado separaciones, ¿no? Divorcios, ha provocado también que las parejas se enojen, ¿no? En típico caso, ¿no? De que tienes tu pareja, tienes un pleito y le quieres poner a la relación mejor soltera, ¿no? No, pero lo más curioso, ¿cómo es que nos empieza a afectar la vida el Facebook? Sí, y ha habido casos de que hay personas que no se enteran de que su relación terminó hasta que Facebook publica a la otra persona. Ya sé. Oye, no. Oye, o típico, por ahí tenemos el efecto del drama, tenemos el drama, por ahorita me lo ponen listo, porque la verdad, lo que es en el Facebook, vives un mundo virtual. Así es. Prácticamente te desconectas. Platicando ayer precisamente con una mamá de familia, me decía, es que desde que el Facebook inició, mi hija, dice, se destruyó su vida. Le digo, no, discúlpeme, es una aplicación muy buena, que nosotros le demos un mal uso, es donde viene el problema, ¿no? Entonces, la verdad, sí, pues, ¿quién no le gusta el Facebook? Es una plataforma en la cual puedes demostrarte como tú quieras, somos los rockstar, mostramos lo que queremos, ponemos la mejor fotografía, sí, es cierto, de hecho, ponemos la mejor foto donde no se me mira papada, se me mira el cuerpo, es la verdad, o sea, prácticamente es un trampolín en el cual queremos ser. Ya, de perfil, ¿no? Tengo la mejor foto hace 7 años, ¿no? Y nadie, pero es la verdad, nadie es en realidad como se ve en la foto, no, de Facebook, ¿eh? Así que no le crean cuando... Es un mundo virtual 100%. Así es. Pero sobre todo también aquí, como les decía de esta persona del día de ayer, la verdad que hay gente que se apasiona tanto en el Facebook que prácticamente vas manejando con tu teléfono a un lado. Estás en la escuela, estás a un lado. A mí me cae gordo, por ejemplo, que hemos ido a reuniones o cosas así, y estés hablando y la gente está con el Facebook, bueno, o me hablas o estás con el Facebook. La verdad, ya pasó ese fenómeno a sobrepasar, sí está afectando a algunas personas, pero igual a mí en lo personal me funciona muy bien por el área en que me desenvuelvo, mi trabajo, algunos compañeros también, pero también el mal uso creo yo que ya depende de cada persona, ¿no? Como dices, para ti, ¿acerca o aleja a la gente? Cuando estás en una reunión vas para convivir con las personas, ¿no? Y creo que habemos, porque en ocasiones lo he hecho, que tengo el celular y estoy en Facebook y la otra persona hablando. Entonces, ¿acerca o aleja a las personas? Yo creo que también algo importante, ¿no? Cuando inicia esta moda es como, pues, todo mundo, ¿no? Que con el teléfono, traes tu, bueno, pues, sí, tu teléfono, y empiezas así como que, ay, estoy aquí, o estoy allá, o y para acá, que no sé qué, la gente es así como que, a mí qué me importa dónde estás o qué estás haciendo, ¿no? Pero tú también como que para darle esa importancia. Sí, Facebook alimenta el morbo de las personas, porque todos, aunque digamos que no, cada ratito o cada que tenemos chancita, revisamos a ver qué están haciendo las otras personas. Y algo bien curioso, te vuelves cazador. Estás esperando qué es lo que publica el compañero, lo que publica la compañera, que si me pusieron me gusta, ya me siento súper bien, que si me comentaron la nota, o sea, es una especie de un mundo que tú vives, como lo voy a repetirte, o sea, virtual,
De hecho, a partir del 4 de febrero del 2004, como nota curiosa, inicia Facebook y nunca se imaginaron que iba a generar todo este boom. ¿Pero tú sabes cómo inició? Sí, en una universidad de Harvard. Pero empezó el término, ¿cómo lo utilizaron? Muchas personas, yo creo que vieron la página esa que se llamaba O No Sexy, que era donde publicabas las fotos de unas personas. Entonces, Mark, de esa página. Terminado, entonces empezó a hacer la página esa, y después otras personas, cuando vieron cómo logró hacer eso tan rápido, ya lo buscaron para que creara Facebook. Pues ya sale el libro, la película, el libro, el Facebook, todo, de hecho tenemos la próxima semana preparado un material que hicimos por ahí con referente a lo que es el Facebook.com, que ustedes pueden ver más información con referente a este tema. Pero lo más importante aquí es, como dato curioso, que más de 2.500 millones de fotografías se suben al mes por el Facebook. A ver, un wow por acá, que no se escuchó. 2.500 personas. La cantidad de dinero que hace perder a las empresas en productividad de las personas, que en vez de estar están en las redes sociales. Esa es otra cosa, ¿eh? A mí me ha tocado compañeros que me dicen, estoy trabajando en este momento y los veo todo el día conectados en el internet, en el Facebook. Publican cosas, entonces sí, la verdad sí está afectando. De hecho... Dice que sí, por ahí no está... Ya, okay, ya sé, no quieres salir con tus amigos y dices, ay, pues ahí por, te veo por el Facebook, no, ahí nos chateamos. Así es, de hecho hubo una compañera que me dijo, ¿sabes qué? Estoy tan harta del Facebook, no tengo privacidad. Le digo, hey, o sea, aquí no tienes privacidad desde el momento que te das de alta en el Facebook. Exactamente. O sea, la verdad sí es un tema de tabú. Tenemos una invitada especial que es Vanessa Torres, una psicóloga que va a estar aquí con nosotros más adelante. Y la verdad es bien importante escuchar tus comentarios, es bien importante que los publiques ahí. De hecho, tenemos unos cintillos en los cuales nos ponen ciertas características de lo que es Facebook como notas curiosas, ¿no? No, vale. Sí, también invitarlos a todos a que nos escriban cómo utilizan ustedes esta red social, ¿no? Igual, a lo mejor también pasa, ¿no? La situación, a lo mejor estás saliendo con alguna persona y estás checando cada rato, ¿no? Cada 5 minutos a ver qué mujer le escribió, o en el así caso es. De los hombres, qué hombre le escribió, pues, ¿no? Había una estadística, en este momento no sé de cuántas personas es, pero hace un año yo creo que 3 de cada 5 divorcios era ocasionado por Facebook. Pues mira, no, ahí voy en contra de ese punto, no es ocasionado por Facebook, es más que nada por carácter de cada persona, porque si yo soy infiel, así sea Facebook, MySpace, que lo que sea, yo soy infiel. Sí, o sea, pero no si es no estás siendo infiel y una persona... puso algún comentario y ya te ocasionó problemas, ¿no? Bueno, sí, pero mira, ¿qué les parece si vamos a ver los horóscopos que hemos preparado esta semana? ¿Quieren horóscopos o no quieren horóscopos? Ok, pues vamos a ver los horóscopos y... regresamos aquí en La Neta. En La Neta hablemos claro. Vamos. Aplauso. Bienvenidos una semana más, los astros están con nosotros, otra vez. Ayer me reuní con ellos para que me fueran contando lo que nos deparaba esta semana. Y la verdad que se han portado muy mal, Tuve un pequeño problema con cáncer, pero nada importante. Me ha roto 3 o 4 costillas. Y me ha dejado colgado en uno de los cuernos de Tauro. Un poco cabrón, por cierto. En el cual, con suma destreza, me ha dejado en el suelo y me ha amenazado con meterme el cuerno por... ustedes ya saben dónde. Pero como he dicho, algo sin importancia. Y comenzamos con mis horóscopos. Sí, comenzamos con mi buen Libra. No estás mal, pero tampoco estás bien. Estás un poco hipocondriaco. No pasará nada. La gripe esta del nabo está más floja que la gripe normal. Pero no hay que preocuparse. En el trabajo verás cambios, pero no te repercuten en nada. Van a cambiar de sección al mero chingón de tu planta. Pero vamos, que a ti ni te van a pelar. En el amor te estás pasando. No seas tan directo con tu chico o con tu chica, él no tiene la culpa de que tú seas así, mi querido Libra. Escorpio, bueno, ¿por dónde empezamos? Ya sé, mira, lo vamos a hacer como TV Nota. Salud, dinero y amor. Salud, necesitas mejorar. Dinero, progresa adecuadamente, que no se despiste con las matemáticas. Y amor, aquí como los palitos de paleta, sigue buscando. Sagitario, lo que tú necesitas es descansar y aislarte de todo. Olvídate de las cosas familiares, céntrate en tu trabajo y si no lo tienes, pues pon empeño en la búsqueda, serás recompensado. Capricornio, te notas un poco cansado, es normal con la vida que te traes, necesitas un descanso y un poquito más. En el trabajo tendrás una semana espléndida, tus jefes reconocerán tus aptitudes y te dejarán mirar por encima del hombro. En el amor tendrás que poner de tu lado, si no,
Si no nos ves nada interesante este tema y en la semana, y nos vemos a la próxima. Acuario, te quedas muy listo, ¿verdad? Pero cuidado con lo que haces esta semana. Piensas que todo tienes controlado, pero por lo mismo te puedes llevar una sorpresa. Cuidado. La casa esa que quieres vender, nadie te la va a comprar todavía. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en crisis. Así que estás esperando y ponte las pilas, mi Acuario. En tu vida sentimental influyen mucho tus amigos y tu pareja, obviamente. Pero pon algo de tu parte, no siempre van a estar girando a tu alrededor. Piscis, contigo los astros se han quedado más largos que anchos. Todo como el culo. ¿Qué te puedo decir? Pues no te puedo decir más. No sabes qué hacer con tu vida, realiza un viaje y desconéctate. Te vendrá bien. Y pues nada, amigos, cerramos esta edición y cada quien a su posada. Nos vemos la semana que viene. Si estos astros impresentables no me dejan tirado otra vez. Salud. Que la fuerza los acompañe. Que la fuerza los acompañe, que los acompañe no sé quién. Que los acompañen, a mí qué me importa. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Elri Atalarga. Bueno, ¿qué les ha parecido esto de los horóscopos? La verdad que... Oye, un aplauso para quien los hace, porque la verdad se da mucho trabajo hacerlos. Así es, sí. ¿Y cómo la ves con el tema del Facebook, compañero? ¿Tú qué problema te has metido? Con el tema de Facebook, me gusta. ¿Te gusta? ¿Por qué te gusta? Porque sabes que estoy pensando. Ah, no, no es cierto. Ya sé, ¿no? De hecho, por ahí tenemos un material preparado. No sé si tenemos por ahí el video ya listo de lo que es el Facebook. Equipo por ahí. Es que si vieran el equipo que tenemos acá atrás. Chimino. No, pero un aplauso para todos ellos. Así es, estamos a 1000 por hora. Y la verdad que hemos preparado un material de lo que es el Facebook para que ustedes se den una idea de cómo sí ha perjudicado a algunas personas. Pero vuelvo a repetir, no todo es malo. Cómo lo utiliza la persona también. Y vamos a invitar a que nos escriban en la página de Facebook. Y también los vamos a invitar a todas las chicas que están esperando, ¿no? Decirles a ver quiénes son las ganadoras. Tenemos ahí por ahí música de tambores, así como que cantan, tan, 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 tan. Para todas las ganadoras de lo que va a ser del Super Circo Rolex, la verdad, la próxima semana salen las 30 ganadoras directas a Tijuana a disfrutar del espectáculo, nada más y nada menos, con el poderoso Circo Rolex. Y sobre todo, ahí está, ya está el sonido, ¿no? Y sobre todo, la convivencia con Francesco. Convivencia con Francesco, y que también estaban preguntando si van a poder ver también a los otros chicos que, bueno, forman parte del Circo Rolex. Claro que sí, todas las chicas, nada más que pues la convivencia así directa, pues es con Francesco, ¿no? Oye, pero ¿qué tal también? Hoy en la mañana me metí a ver cómo andaba el asunto por ahí, están nerviosísimas, pero ya al final del programa, nomás, vamos a dar las 20 ganadoras, ¿verdad? A las 20 ganadoras, y sobre todo también mucha sorpresa a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook, por Twitter también. Recuerden que tenemos lo de Chayanne y tenemos también el concierto de Vilma Palma. Aquí tenemos lo que es la entrevista y muchas sorpresas. Y continuando con el tema del Facebook, la verdad, ese es un tema que sí preocupa, pero a la vez hay su contraparte, ¿no? Entonces, mucha gente dice que el Facebook es malo. Yo soy de la idea que es bueno. Entonces, si es bien importante también tu punto de vista, ¿tú por qué defenderías Facebook? Mira, yo también igual, ¿no? Como tú dices, por el trabajo que hago, pues a mí me sirve, ¿no? Para igual estar informando a las personas lo que acontece, ¿no? Aquí en el puerto. Pero también sí es cierto que muchas veces utilizan de una mala manera lo que es el Facebook. Por ejemplo, para invitar a gente a irse a manifestar, para ir a, o sea, aventar piedras o algo así, que es lo que estaba leyendo hace ratito, ¿no? Que decía que, bueno, pues dependiendo de la persona, o sea, igual también, ¿no? Invitarte a fiestas, a lo mejor ni siquiera conoces a la persona. No, y luego, ¿sabes qué? Un día me tocó ver un caso de una quinceañera de aquí en México, que pues invitó a sus invitados, a sus amigos nada más, y le pusieron asistir a más de 15,000 personas. Ya sé.